tras haber suspendido las cirugías en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú por falta de pago a salarios. El Ministerio de Salud anunció que se depositarán los haberes atrasados entre mañana miércoles y el jueves. Médicos recibirán su salario. Persiste la toma de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Esto se da en rechazo a la ley recientemente promulgada, Hambre Cero, que regulará la aplicación del arancel cero. Así, los estudiantes universitarios se mantienen en vigilia. Esto se da en medio de un presunto esquema de estafa, montado con una playa de venta de automóviles. Tras ser imputado por supuesto prevaricato y asociación criminal, el juez de paz de Chacoí, Jorge Franco Garelic, se presentó ante la justicia. Continúa la sucesión de picos de calor en aire y océanos, mientras los científicos del clima piden que se reduzcan rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por décimo mes consecutivo, marzo batió récord mundial de temperatura. Cuatro equipos paraguayos se presentarán hoy en el plano internacional. Uno de ellos es Libertad, vigente campeón del fútbol local, que jugará en la Copa Libertadores ante el Deportivo Táchira. Desde las 20 horas, el duelo se juega en La Huerta. En esta jornada de martes, como siempre, de mucha información. Rolando, Kiera, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo están del otro lado? Espero que bien. Tarde, agradable tarde, muchas informaciones. ¿Cómo está, Kiera? Hola, Rolando. Hola, Solancho. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Ay, cuidado. Cosas que pasan detrás de cámara, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas y por sobre todo vamos a hablar del clima, porque con la lluviecita que se vino el domingo casi todo el día, ¿verdad? Pensamos que ayer, hoy ya iba a refrescar un poquito más y al contrario, hace muchísimo, pero muchísimo calor y con él viene acompañado la humedad, que eso hace que se sienta mucho más y sea muy, muy incómodo todo. Pero vamos a ver qué dice meteorología para los próximos días, si va a seguir o no este clima. Bueno, y tenemos muchas informaciones, ya le adelantamos rapidito los temas que vamos a estar desarrollando. Vamos a hablar de esto, del paro en la Universidad Nacional de Asunción, varias facultades que se adhirieron a esta medida de fuerza, a la toma de diferentes centros de estudios en el marco del arancel cero. En ese contexto, hoy también en el Parlamento, tanto sectores oficialistas como de la oposición hablaron de la presentación de un proyecto que busca blindar los fondos. Vamos a estar hablando de esto. Veníamos adelantando, ocurrió en la zona de Concepción. El inicio del fuego fue a causa de la explosión de una garrafa. A partir de ahí, las llamas fueron incontrolables. Los vecinos intentaron ayudar, pero todo esto fue en vano. Si la gente supiera de todas las cosas que pasamos acá, pero bueno, vamos a repasar si les parecen los datos del tiempo. A estas horas el cielo que está nubladito, 33 grados la temperatura actual, pero la sensación es de 39 grados, 61% la humedad, viento este que va soplando 9 kilómetros por hora. Y les decía, el clima está bastante inestable. Y meteorología indica que en la tarde y noche, incluso para la madrugada, se pronostican algunas que otras precipitaciones, pero no por eso va a descender como necesitamos o como queremos la temperatura, que van a estar entre los 30 a los 25 en la noche y de los 25 a 23 grados por la madrugada. Vamos al extendido.
Atención, porque hasta el sábado meteorología indica que hay pronóstico de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Para mañana miércoles, por ejemplo, la mínima es de 23 y la máxima de 30. El jueves, 23 de mínima, 28 la máxima. El viernes, 22 grados la mínima, 28 de máxima. Y el sábado también 23 la mínima, 29 la máxima. Aviso meteorológico, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y también la ocasional caída de granizos. La zona de cobertura centro-sureste de la región oriental y la región occidental. Los departamentos afectados, este de Guairá, centro y este de Caaguazú, este de Caazapá, centro y este de Itapúa, centro-sur y oeste de Alto Paraná, oeste, centro y sur de Presidente Hayes, centro-norte y este de Alto Paraguay, centro y norte de Boquerón. Caso Cecilia Cubas y las novedades con respecto a este proceso, porque el Tribunal de Apelaciones en lo penal de la Cuarta Sala de la Capital confirmó justamente por el cual se rechaza la revisión de la medida de seguridad impuesta a Anastasio Mieres Burgos, condenado a 25 años de cárcel más 10 años de medida de seguridad por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Bueno, hecho de violencia, asalto, en este caso, y la víctima, un pequeño productor que terminó con esta herida, ocurrió justamente en la zona de Misiones. Feliciano Martínez Ponce, de 67 años, poblador del asentamiento 29 de octubre, de hasta ahora, La Tranquilá, ciudad de Santa María, Misiones. El hecho se registró en horas de la madrugada. Tres personas fuertemente armadas irrumpieron su vivienda y causaron importantes destrozos dentro de su domicilio. Los delincuentes le exigieron la entrega de todo el dinero que tenía como producto de la venta de arroz que había realizado la semana anterior. Los asaltantes manejaban la información precisa acerca de que este pequeño productor había recibido más de 100 millones de guaraníes por esa operación. Sin embargo, la víctima había pagado algunas cuentas, había comprado algunos animales, por lo que el monto que tenía era mucho, mucho menor. Esto provocó la reacción violenta de los atacantes, quienes incluso lo secuestraron y lo abandonaron ensangrentado en un costado vecino. Sobre la ruta Paraguay 07, en la altura de Hernandarias, este fue el procedimiento que se llevó a cabo. Un vehículo de marca Chrysler que transportaba 2.550 kilos de carne vacuna. Estaban envueltos en bolsas, sin los cuidados de inocuidad, obviamente. Fue detenido por agentes de nuestro país. El conductor bajó rápidamente, huyó. Los mismos procedieron a la inspección y encontraron la carga, pero ninguna documentación sobre su origen ni guía de transporte. Estiman que la carne sería de procedencia argentina, que ingresó de contrabando al país.
Hay mucha preocupación en Misiones por el aumento de casos de dengue. La octava región sanitaria registró considerables casos positivos. De acuerdo a las informaciones, al menos 4.400 notificaciones, de los cuales 2.200 dieron positivo a dengue. Afirmaron que la situación es preocupante y piden a la población en general a tomar los cuidados correspondientes. Ocurrió en el barrio Ricardo Brugada, en una de las calles. Un vecino fue afectado, en este caso un callejón, conocido como el Callejón de los Asaltos, ubicado específicamente en la calle Mompox y Florencio Villamayor. Muchos conductores, de hecho, de plataforma ya fueron asaltados ahí. Lo preocupante de esto es que los responsables, pese a estar identificados, aún no fueron detenidos. Todos los días hay asalto, cuchillada, pelea, todos los días. Necesitamos más, que entre más acá en la policía. ¿Hace cuántos años vos vivís acá? Hace 40 años. ¿Antes no era así? No, no era así. Ahora nomás que está así tan feo. A la mañana y a la noche, a las 4, a las 5, por ahí ya hay asalto acá. ¿Acá? Sí. A mi marido le asaltó ahí en el portón dos veces. Señora, ¿qué tal? ¿Se siente segura? Acá no, de ninguna manera. Y a la noche es lo que es peligroso. ¿Por qué, señora, te asaltaron? A mí no, pero hay muchos que la asaltaron. Y a la noche pescan acá en la esquina, allá, todos lados. Tienen que venir los policías a hacer su recorrida. A la noche no, dice. ¿Y acá vos te encerras ya? Sí, todo llaveado estamos. Todo llaveado, todo el día. Ellos habilitan la plataforma de usuario. Entonces, entre ellos se solicitan y se cancelan, y el trabajador de Bolt viene y encuentra que esa persona ya tiene 50 viajes, entonces entra en confianza y llega hasta esta zona. Por lo general vienen de otros sectores, porque la zona, habrás visto, la zona del frente de Pelo Pincho está totalmente cubierta. Se le pide a las personas que se acerquen hasta el personal policial, muchos se hacen el desentendido y caen en los manos de esta persona. ¿Este pasillo a dónde me va a llevar, comisario? Esto lleva al interior del barrio Pelo Pincho, hacia la zona de la cancha. Y de acá es que vimos en estos videos que salen. Así es, entran e ingresan enseguida a través de los pasillos. Tiene varios pasillos en el interior de estos pasillos nuevamente. Varios conductores por lo general no denuncian cuando son víctimas de los hechos. Pero como te dije, varios personales están distribuidos sobre la parte de Gondra, donde por lo general ya se les ataja a los conductores de Bolt, se les explica esa situación y se les acompaña. Entonces, los que serían los autores automáticamente ya cancelan los viajes. La franja de los autores de los hechos no sobrepasan los 15 años, son de 13, 14, 15 años. ¿Quiénes son? Aprendió, puesto a disposición del juzgado, posteriormente son liberados. Bueno, vamos a darle seguimiento a esto que ocurrió hace un par de horas en el departamento de Canindeyú, en la jurisdicción de Laurel, donde 15 a 20 personas aproximadamente interceptaron dos camiones que transportaban encomienda. Esto se dio al menos en el trayecto que une Ciudad del Este, Salto del Guairá. Abrieron fuego, lograron tomar los camiones, hubo una persecución ahí con la policía, la patrullera también resultó con impactos de bala. Y, sí, no, impresionante. Sí, fíjate, uno de los vehículos incluso que fue abandonado tras este enfrentamiento también. Una balacera infernal, imagínate, son 15 a 20 personas abriendo fuego contra estos camiones, y la policía también dice que llevaba electrónicos, es lo que se sabe hasta este momento. Que tienen obviamente muchísimo valor, al menos esos productos, ¿verdad? Miren lo que son estos camiones. Sí, son camiones bastante grandes, de gran porte. Que pertenecen justamente
una empresa que cuenta con shoppings y demás en esa zona, ¿verdad? Exactamente. Así quedó la patrullera con rastros de bala. Se nota que son armas de gruesísimo calibre los que usaron los delincuentes en este enfrentamiento. También el camión quedó totalmente atravesado. Lograron la recuperación de los vehículos. El enfrentamiento fue con agentes de la subcomisaría 11 ahí de la colonia Santo Domingo Sol. Hablamos de un grupo importante en este caso, ¿no? Claro, una logística totalmente preparada. Manejaban los tiempos, manejaban obviamente el tramo en que iba a circular, en que iban a circular justamente estos vehículos, y así actuaron. Esto en medio también de un punto en donde hay mucho tráfico, digo nada más, ¿no? Esta balacera, esta situación, persecución, y todo esto se ejecutó en horarios de mucho movimiento sobre esa ruta. Exactamente, y tenemos las primeras entrevistas con relación a lo ocurrido en ese lugar y vamos a compartir. Asalto, asalto. Estoy tomando 10 personas, 10, 15 personas, camioneta, fusil. Por el secuestro y nos tiraron ahí en el monte. ¿De cuántos minutos ustedes salieron? Y ahora estamos saliendo después de una hora y poco por ahí. Sí, empezamos a correr allá hacia el monte, pues empezamos a tiroteo, ahora el Yucate y Ore, ¿no? ¿Tu nombre completo cómo es? Sergio Vidal González. ¿Vos sos el chofer del camión? El chofer del camión. Omar Covilla, jefe de la comisaría 14 de la ciudad de Laurel, comentando un poco, se produjo un asalto con toma de rehén, ¿se puede hablar, comisario? Y faltaría confirmar esa información. Fuimos alertados referente a un supuesto hecho de robo a mano armada, y por lo cual inmediatamente el personal de turno de la comisaría acudimos al lugar, solicitamos apoyo a comisaría aledañas. Vinimos, encontramos el camión que transportaba aparentemente productos informáticos, entre otros, ¿verdad? Se dirigía de Ciudad del Este a Pedro Juan Caballero, escoltado por dos guardias de seguridad, según informaciones. Hasta el momento no se le está ubicando todavía tanto al chofer y al guardia. Hasta el momento estamos en un operativo de rastrillaje por la zona con personal de investigaciones, personal de grupo Geo de Curuatú, y estamos en la búsqueda de ellos, si es que están todavía parapetados en algún lugar escondido. ¿Personal policial de otra jurisdicción estaba también al tanto de este procedimiento? Sí, personal de otra jurisdicción, al momento de recibir la información del hecho, solicitamos el apoyo de la comisaría de Santo Domingo, quienes fueron repelidos por los malvivientes para concretar su vida. ¿Hay un rastrillaje entonces hasta el momento por la zona? Hasta el momento por la zona de rastrillaje a cargo de los personales técnicos y personal de las comisarías aledañas. Bueno, ¿se puede saber a qué empresa pertenece este transportador? Aparentemente pertenece a la empresa Shopping China, que se dedica al transporte, ¿verdad?, de encomiendas y carga de mercaderías. Se habla de dos camiones. Y lo que correspondería a la empresa en sí sería este camión y otro camioncito que posiblemente se equivocaron de objetivo. Sí. Gracias. Omar Covilla, jefe de la comisaría 14 de la ciudad de Laurel, comentando un poco, se produjo un asalto con toma de red. También la gente de la policía con relación a este ataque que acaba de ocurrir ahí en la zona de Laureles. Bueno, Sol, seguimos en el departamento de Canindeyú y tenemos que poner en contexto a nuestra teleaudiencia, porque hoy se habló muchísimo de esta serie de casos de sicariatos que ocurrieron en Canindeyú. No hace mucho tiempo habíamos hablado de un hecho que ocurrió ahí en la zona de Tres Corazones, sí, en la casa de Benicio Silva. Tenemos la imagen para compartir, para mostrar un poquitito también lo que se vivía en aquel entonces cuando un grupo armado ingresó a esa casa. Él estaba con su familia, con su señora, creo que con sus hijos también, cuando ocurrió este intento ataque. Sí, tremendas son las imágenes. Rociaron la casa a balazos.
Luego de esto ocurrieron otros hechos más. Ayer nos reportaba nuestro compañero Elías Cabral de un sicariato nuevamente ahí en la zona de Curuguatú, donde una persona fue asesinada. Hablamos de un hombre que según la policía tendría vinculación con alias Macho, eso es al menos lo que decían. Después ocurrió también en Salto del Guairá, este caso de sicariato que veíamos en imágenes sobre esta motocicleta donde había tanta gente jugando billar, ahí de repente ocurrió esto. Bueno, ¿y qué pasó, Sol? Hoy empezamos a escuchar incluso informaciones que venía de la zona de Curuguatú, después habló la policía, la fiscalía, hablan de supuestamente una guerra declarada. Y lo tenemos a una de las personas a quien se hace mención porque queremos escuchar su versión. Hablan de una guerra entre Benicio Silva y supuestamente alias Macho. Y lo tenemos a Benicio porque queremos escuchar su versión con relación a todo esto que se está mencionando. Benicio, no sé si nos escuchás. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Todo bien? Benicio. ¿Te escucho bien? Sí, Benicio, comentanos. ¿Qué podrías decirnos de esta situación que se habla ahora de la supuesta guerra ahí desatada en Canindeyú? Unos hablan de alias Macho, o los otros hablan de Benicio Silva. ¿Qué podés decirnos al respecto? Yo me estoy poniendo en contacto con ustedes para desmentir totalmente esa acusación que se está haciendo. Yo no pertenezco a ningún grupo criminal, como se está diciendo. Yo soy una víctima más de esa gente que está creando tanto caos ahí en el departamento de Canindeyú. Y gracias a Dios estoy vivo, yo y mi familia. Y es mentira esas cosas que se dice algunos medios de prensa que están ensuciando mi nombre y mi familia. ¿Cómo en el día de mañana mi hijo va a salir a la calle? Así, si continúa la situación así, la verdad que yo no tengo nada que ver con, es todo mentira eso. Y esa guerra, la supuesta guerra, de que hay una guerra en Canindeyú, hay una guerra, pero una guerra a todos los ciudadanos, a todos, incluyendo mami. Ahí ya murió, como sabe usted, ya murió mucha gente ya. Yo, gracias a Dios, yo y mi familia estamos vivos, porque no llegó nuestra hora todavía, ¿verdad? Tenemos mucho. Yo tuve, como ustedes saben, yo tuve un problema judicial. Estuve en la cárcel 1 año 3 meses por un tema de 1340, ¿verdad? Me fui a un juicio oral y yo salí asuelto sin culpa y pena sobre ese caso, ¿verdad? Porque yo no tenía nada que ver como con ese tema. Pero ahora se armó ya otra vez una persecución a mi contra, una persecución que ciertas personas orquestaron todo desde el principio, seguramente, porque ya hace mucho lo que se está diciendo. Cualquier cosa que pasa, fulano. Cualquier otra cosa pasa, fulano. Y yo no tengo nada que ver. Y yo estoy a disposición de la justicia. Estoy a disposición de la justicia para que se me investigue. Y yo no estoy prófugo. Yo no tengo orden de captura. No tengo ningún antecedente. Puede revisar mi antecedente policial, judicial. Yo no tengo ningún orden de captura, nada. Estoy limpio, no tengo antecedentes. Ahora, Benicio, ¿podrías comentarnos un poco qué fue lo que pasó, este hecho más reciente en tu casa? Entraron, según lo que vimos las imágenes, creo que 8 personas, al menos lo que se llega a ver. Ellos fueron para atacarte. ¿Qué podés contarnos de ese episodio? Como declaré, ¿verdad? Yo tengo un hijo adolescente que está estudiando, ¿verdad? Y yo me desperté a las 3:55 de la mañana. Me levanté para despertar a mi hijo.
y esa es mi rutina diaria. Yo le despierto cada día. Entonces, porque pasa un taxi, 5 de la mañana pasa un taxi para recoger a él, ¿verdad? Para llevarle a su curso. Entonces yo me levanté, me desperté y después entré en mi pieza otra vez para acostarme. Y yo tengo un sistema de circuito cerrado ahí en mi casa, sistema de circuito cerrado de cámara, ¿verdad? Entonces miré en la tele, ahí en el receptor, y he visto que estaba viniendo una camioneta así con la luz medio raro ahí por el portón. La luz medio raro, ¿verdad? Y entonces miré bien ahí cuando me levanté, ahí ya he visto que chocó por el portón. Ahí entraron esa gente, ahí entraron disparándolo. Bajaron y ya empezaron a disparar cualquier cantidad de balas. ¿Vos reaccionaste? Yo soy personal policial retirado. Eso le quiero aclarar también a la opinión pública. Pues se dice el policía, que yo soy el policía. Yo no soy el policía. Uh-huh. Yo soy suboficial retirado. Y por ende yo no pierdo mi estado policial. Yo soy suboficial en situación de retiro. ¿Entiendes? Sí. En situación de retiro. Y yo tenía una pistola porque no se puede más en estos días ir sin estar sin arma también en otras casas, porque pasa la inseguridad el padre cada día. Todo eso, y ahí yo le llamé a mi hijo que estaba en la otra pieza bañándose, le grité y vino corriendo. Ahí entró en mi pieza. En mi pieza, y quedó la otra, mi hija pequeñita quedó en la pieza, quedó en otra pieza en el medio. Uh-huh. Ahí él corrió otra vez para rescatar a su hermanita. Ahí cuando él entró ahí en la pieza, ahí viste que el blinder tiene blinder de vidrio de la puerta. Ahí ya la bala ya pasó por la puerta, ahí rompió el vidrio y después le cortó todo el brazo a mi hijo. Y yo pensé que se le disparó, pero gracias a Dios no fue así. Benicio, ¿por qué crees que querían atentar contra tu vida? ¿Habías recibido amenaza antes? Ahí por ejemplo, como les dije, todos los ciudadanos estamos bajo amenaza todos los días está por bajo amenaza ahí, porque uno... Conmigo, por ejemplo, se toma mucha gente porque yo soy policía retirado, ¿verdad? Y hay muchas cosas ahí. Hacia allá es difícil las cosas ahora, no es más como antes. Y yo creo que por ahí está el tema. Ahora escuché que se hizo un asalto ahí, no tan lejos ahí de la zona, y es zona de influencia de la gente que hace su macanada ahí, ¿no? Entonces por ahí el tema. No se puede negar que, y de hecho que ya vimos varios operativos de inicio atribuido a este hombre que hoy está prófugo, alias Macho. Sí, y yo lo que quiero pedir públicamente es a la gente de criminalística y crimen organizado y la fiscalía para que hagan peritaje de los proyectiles de los casquillos que se usó ahí en mi casa y que se usó ahí en Curubatú, ahí ahí en el domicilio que se produjo ahí en Curubatú ayer. Que hagan el peritaje y que revisen si no es el mismo, la misma arma, el mismo, ¿cómo te decir? Porque tiene forma ellos de probar si los cartuchos les corresponden al mismo arma, porque puede ser también, ¿verdad? Uh-huh. Ahora,
Benicio, ¿alguna vez en tu tiempo de policía o ahora en este tiempo y siendo ahí de la zona, escuchaste hablar de Selva Rodas? Escuchar, sí, escuché, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero la verdad que ni le conozco a la señora, pero escuchaba que Selva Jú, no sé qué, que no sé qué es lo que se le dice, Selva Jú, creo que así su apodo. Hoy, así se le dice, hoy, pero hoy, no conozco a la señora. Pero alguna vez nunca tuviste ningún problema con ella, alguna diferencia con esta mujer? No, la verdad que no. Nunca. Como te digo, yo no le conozco a la señora y no le conozco cómo voy a tener problemas con ella. ¿Y con alias Macho? Tampoco. Yo no, personalmente, por ejemplo, no tengo problema con él, ¿verdad? Uh-huh. El problema ya es que todo lo que estorba a la gente se le mata, ¿verdad? Y puede ser, no sé, alguna cosa que se le habló, se le dijo que yo di alguna información sobre él o alguna cosa. El problema es que a veces, por ejemplo, acontece que a nosotros que somos el policía se nos considera alcahueta, tío, está, no sé, que pasa información información por lo demás y esas cosas, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios, no soy uno de esos. Yo no soy tío, está, y no soy puto, y así voy a morir. Benicio, ¿vos crees que pusieron precio por tu cabeza? Sí, exactamente. Así yo escuché. Chismes. Era la verdad, no sé, ¿verdad? Pero hay chismes. ¿Y quién quiere verte muerto, Benicio? Y la verdad que no sabría decirte, ¿verdad? La verdad que difícil es la situación. Entonces vos decís que no formás parte de esta, porque se ve todos los, en los últimos tiempos, en los últimos días, Benicio, vimos cualquier cantidad de casos de muertes, de sicariatos aquí, sicariato allá, incesante. Entonces a partir de ahí se instaló ese tema y hoy estábamos viendo en medios, declaraciones, incluso dice la guerra narco está instalada en Canindeyú, hablan de alias Macho y ahí saltó tu nombre. Sí, y eso mismo es lo que yo quiero desmentir, porque yo no formo parte de ninguna organización criminal, no soy líder de ninguna organización criminal, como se dice, y yo no estoy en guerra con nadie, y mucho menos con alias Macho. Yo no estoy en guerra, y no estoy en condiciones para entrar en guerra con nadie. ¿Qué digo, va a entrar en guerra con esa gente si ellos tienen una estructura de la Gran 7? No hay caso. La única salida que tengo yo y que tiene la gente que él está persiguiendo es, no sé, meterse un tiro en la cabeza o correr y ir del país, o no sé. Porque ¿te sentís vos en desventaja contra Macho por el la infraestructura o la logística que él mueve? Y eso te digo, ¿cómo voy a estar en guerra con nadie yo solo? Para eso se necesita un ejército, para una guerra. Y yo no soy nada, no soy nadie. Como le digo, yo no soy miembro y mucho menos líder de ninguna organización criminal. Eso es algo totalmente mentira. Y yo estoy a disposición de la justicia. Yo me pongo a disposición de la justicia. Cuando me llamen, yo me voy a presentar. Yo no tengo miedo. Yo estoy limpio. No tengo orden de captura. La única cosa que quiero es la seguridad de mis hijos. Y ver crecer a mis hijos, ¿verdad? Y verle estudiar
graduarse a mis hijos y tratar de procurar ver el logro de ellos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, ya viví mucho ya, y lo que tenía que vivir también ya viví todo, ¿verdad? Ya disfruté lo que tenía que disfrutar, pero tengo mis hijos y ellos necesitan de mí. Y eso, ¿verdad? Todo por la familia. Creo que está ahí la aclaración entonces, Benicio. Nosotros te agradecemos por esta charla, escuchar también tu versión. De hecho, todas las partes a quien se menciona están acá a disposición también para que puedan dar su versión. Charlábamos contigo también un poco para que puedas aclarar nuestra situación que se habla con insistencia. Una situación preocupante porque todos los días estamos viendo la pérdida de vidas humanas ahí en un departamento como es el de Canindeyú, lastimosamente. Y en algún momento dado tiene que haber también una mano firme de la policía para poner fin al final de cuentas, son vidas humanas las que se van perdiendo. Benicio, te agradecemos por esta charla, muy amable. Estamos a la orden, estoy a la orden para cualquier cosa, mientras que esté vivo, hasta que estoy a la orden y estoy a disposición de la justicia para lo que hubiera lugar. Muchas gracias. Porque, como les dije, yo no tengo nada que ver en la supuesta guerra que están diciendo. Y como les digo, lo único que yo quiero es la seguridad y el bienestar de mi familia. Perfecto. Gracias, Benicio, muy amable. Gracias, Iván. Para contar la hora. Muchas gracias. Ahí conversábamos con Benicio Silva, alias Silva. La Juno, si así lo conocen ahí en la zona, es un policía, nos decía él, en situación de retiro. ¿Por qué hablamos de esta situación, Sol? Porque en los últimos días vimos cualquier cantidad de hechos de sicariato ocurrido en el departamento de Canindeyú. Y hoy saltaba la información de que supuestamente había una guerra instalada. Por un lado le sitúan alias Macho, a quien ya conocemos por varios hechos que ocurrieron. Y saltó su nombre también, entonces él quería dar su versión. Escuchamos un poco también lo que dice. En resumen, él menciona, yo no tengo la infraestructura para enfrentarme a Macho, decía. Claro. Por todo lo que mueve. Y se conoce bien, de alguna manera, en esa zona del país, principalmente cómo se maneja este hombre. Ahora, hablamos de alias Macho. Exacto. Yo no tengo una infraestructura para poder enfrentarme. Imagínate cómo llegaron a su casa. Exacto. También dice él que cree que pusieron precio por su cabeza. Sí. Por otra parte, le preguntábamos por qué razón, también se le preguntábamos sobre esta mujer de nombre Selva, porque hoy saltó la información desde Curuguaté que supuestamente hay una mujer que lidera todo lo que está pasando actualmente en ese departamento, que supuestamente sería una persona que está dando órdenes de quién tiene que ser ejecutado. Imagínate a qué punto llegamos. Entonces le preguntamos, decía, yo escuché el nombre de esta mujer de nombre Selva, pero yo no la conozco, dicen. O sea, sitúan también a una mujer como una de las que lidera, comanda, supuestamente, decimos esto porque todo es supuesto. Todos estos hechos que se van registrando ahí en la zona de Canindeyú. Preocupante lo que está pasando, ¿eh? La verdad que la comunidad está conmocionada, y lo decías bien, Rolando. No son hechos aislados, sino son hechos que se presentan de manera consecutiva, y es ahí que uno se pregunta, ¿qué está ocurriendo? Frente a las narices de la policía, esto, ¿no? Sí. Las autoridades de alguna manera se ven sobrepasados por esta realidad que hoy afecta, obviamente, a personas que están vinculadas en situaciones delicadas, como personas que nada tienen que ver. ¿Por qué decimos esto? Porque esto ocurre en espacios públicos, en barrios sumamente poblados, a plena luz del día, en cualquier tramo. Es decir, toda la comunidad es la que hoy está expuesta por una guerra interna que hasta ahora no se entiende bien el trasfondo, ni tampoco todos los participantes y protagonistas. Exactamente. Vimos diferentes tipos de hechos. Vimos el fin de semana en pleno Salto del, ¿sí?, Guairá, la capital del departamento de Canindeyú. Ayer vimos también un caso de sicariato ahí en plena ciudad de Curuguaté. También vimos el ataque que ocurrió en la casa de Benicio. Días atrás ahí en la zona de Tres Corazones vimos tantos otros
otros atentados que se dieron en los últimos días, que de alguna manera vino a sumarse, y no hay tampoco una respuesta hasta este momento, porque el tema de alias Macho ya viene arrastrándose hace muchísimo tiempo y al parecer la policía no logra tener control de la situación en la zona. Nosotros sin duda estamos muy cerca siempre de la información, siguiendo y acompañando cada noticia, y por eso también lo decíamos, ¿no? Escuchando todas las versiones, nuestro espacio, nuestro medio también abierto a otros que quieran dar su versión de los hechos. Recibimos en Tarde Noticias, trabaja desde Exteriores, Alexis Aveiro, ¿cómo estás? Hola Rolando, hola Sol, buenas tardes. Estamos dando seguimiento a esto que ayer ya presentaba nuestra compañera Blanca López, igual en relación con la situación de los ciudadanos de nacionalidad boliviana que se encuentran apostados, estacionados en el conocido estacionamiento Avispón a la espera de carga de combustible. De un tiempo a esta parte, y hoy recientemente, ya se han reportado un total de 5 hermanos bolivianos fallecidos en diversas circunstancias, muchas de ellas relacionadas también a la insalubridad a la que están expuestos. Ya rápidamente vamos a conversar con uno de los que está en la larga espera. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Su nombre? Alfredo Cruz. ¿Alfredo? Sí. ¿Qué pasó? Sí, fue un compañero, un colega, está muerto, dice que esta mañana estaba vivo todavía y hace unas 2 horas ahí ya lo pillaron muerto en su caso. Y ahí está, no dejan entrar la prensa, no dejan entrar nadie, la policía. Viene una ambulancia y viene sin ni una enfermera ni un paramédico, apenas el chofer llega ahí. ¿A consecuencia de que habría fallecido, paro cardíaco, problemas de salud? Mira, eso no se sabe hasta ahorita, pero al rato como no nos han dejado ver bien, pero lo vi así de lejos, de unos 10, 20 metros, él tenía sangre por los brazos, acá se veía, parece cortado, se veía sangre, lo vi de unos 10 metros nomás. No creo que sea paro cardíaco, porque con la vía herida se ve que tiene en el brazo. ¿Por qué tendría una herida? Eso no sabemos, tendría que investigarse eso para ver por qué, porque si muere uno de paro cardíaco no creo que tenga sangre. Claro, por eso preguntaba específicamente. ¿Qué tipo de situaciones se dan adentro? No se sabe, ¿no? Porque el señor estaba a las 6 de la mañana, había venido a preguntar ahí a qué hora le tocaba cargar, ¿no? Pero, sin embargo, creo que ya cuando le tocaba cargar fueron a buscarlo y ya le pillaron, le encontraron muerto ya. ¿Son 5 los fallecidos acá en esta espera tan...? Dice que son 5 ya, yo no he visto, pero 5. Uno creo ha muerto por el camino, otro 3 creo ya ha muerto acá ya. ¿Por qué? La pregunta, hasta ahora no pudieron determinar el motivo, la causa de la muerte de esos compatriotas. Por la calor. ¿Calor? 3 han muerto por la calor. El que murió antes de ayer igual por la calor, hoy día no se sabe por qué. Ya, pero los 3 primeros muertos, yo estaba aquí en el Paraguay, uno murió en Mariscal, uno murió aquí dentro del Avispón. Y otro se cayó del cisterna al cargar, se desvaneció de la manga de arriba en Puma. ¿Usted cree que si el tiempo de espera es menor, no estarían tan expuestos al calor ni a los peligros acá? Entonces, ¿piden celeridad también en...? Se supongo, ¿no? Si en menos tiempo llegamos a cargar, igual menos estrés, menos calor, igual estuviéramos en movimiento. Mientras que no cargamos, estamos aquí en el garaje estresados, esperando que nos carguen. Como no vivimos aquí en el Paraguay, no tenemos familia igual, ¿no? ¿La embajada? De la embajada boliviana, no sé, nosotros somos... No tenemos, por decir, un representante ahorita de la embajada boliviana hasta el día de hoy. No sé si llegara a saber si... las 5 personas que han fallecido en el Paraguay, no sabemos si el embajador de Bolivia sabe, porque hasta el día de hoy no se hizo presente. Por eso, ausencia de la embajada es muy grave. Pues son compatriotas, son diplomáticos de su país que debería gestionar inclusive hasta el servicio de traslado, ¿no? Inicialmente. O sea, asistencia de Bolivia a través de la embajada no hay. No hay, no tenemos. No se lo ve ni una vez, nunca vino ningún embajador. Yo estoy 3 años que vengo, jamás lo hemos visto por acá un representante de la embajada boliviana. Nada, así que estamos a nuestra suerte acá, ¿no? Estamos, como se dice, hay mucha gente que viene del altiplano
Y aquí pues de venir de 0 grados a venir a 35 es cambio de clima. Bueno, algunos somos del Chaco, no nos afecta mucho, pero hay gente que viene, como le decimos, de La Paz, de Oruro, Potosí, son la mayoría, a ellos sí les afecta mucho la calor. Imagínense de 0 grados venir hasta 40 grados acá está. Es harto el cambio. Ustedes vienen regularmente al Paraguay, pero hay otros compatriotas suyos que no están acostumbrados a esto, a este calor. Sí, nosotros venimos seguido aquí al Paraguay, pero hay... Son resistentes. Sí, hay compañeros que vienen del interior de Bolivia, y son de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, y allá el clima es frío allá en esos lugares, y venir aquí a una calor de 44, 45 grados les choca, ¿no? ¿Usted cree que si ayer no llovía, porque hoy el clima está un poco más agradable, hace calor, pero está un poco más agradable, no hubiera muerto? Si este es el clima, ¿no habrían tantos compatriotas suyos muertos? No hubiera, es un calor que se puede soportar como en Bolivia, ¿no? Como en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuánto tiempo suele tardar esto? El carguío, hay veces estamos 20 días, 25 días, así tardamos, hay veces... Una semana. Hay veces, cuando es rápido el carguío, tardamos 7 días hasta 10 días. ¿Por qué tarda tanto ahora? Eso tendría que preguntarle a Yacimiento, nosotros no sabemos, solamente nos mandan... No saben. Nos mandan los dueños de la empresa y nosotros tenemos que aquí esperar hasta que nos toque el turno. A veces tardamos hasta 30 días, 25 días, alguna vez se ha quedado. Yo vengo hace 3 años, pero son pocas las veces, hace 3 años que vengo seguido acá y no ha habido este problema. Hace años no había, es en este año nomás que están sucediendo las muertes. ¿Es la primera vez que esperan tanto y que mueren compatriotas suyos? Alguna vez sí, hace el año pasado tuvieron 21 días también, pero no morían así, no había gente que ha muerto, ¿no? Este año ha sido que están muriendo varios, el año pasado, anteaño. Yo vengo 3 años, es primera vez que estoy viendo en este año. La patrullera. Vamos a ver si tenemos permiso un rato. Sí, permiso, me da permiso. Vamos a ver si hay un reporte de la Policía Nacional con respecto a la causa de muerte. Gravísima la denuncia, primero. El testimonio del calor, como primera instancia. Rolando, sí. Él vio al muerto, él tuvo ahí, el señor. Alexis, que viene. ¿Esa ambulancia que fue Rolando, ahí? Rolando, sí. ¿La ambulancia que fue ahí? Traslado de ya, llega la morgue aparentemente. Es para el traslado de restos, ¿sí? Ya, ¡Pare, señor! ¡Pare! ¿Quieren ver el...? Señor, estamos en vivo. ¿Cuál es la situación de su compatriota? Ya, de ida a la morgue judicial. ¿A la morgue va? Sí, directo a la morgue va ahora ya. Como a ayudarlo a bajar de la cabina del camión. Él falleció aparentemente de un infarto, ¿no? Paro. Sí, un paro cardíaco, sí. Sostenible la situación aparentemente. Ya son 5, ¿cierto? Sí, ya van para 5. Bueno. Sí. ¿El diagnóstico inicial es paro cardíaco? Sí, lo que vino el forense indicó, sí. Entonces, que luego, ¿Cuánto tiempo estaba esperando el compatriota? No, esto pasó como a la 1 de la tarde, parece. No le puedo decir, no sé qué tiempo estaría esperando. No le puedo, en qué tiempo, cuántos días estará acá, no le puedo decir. Está su colega, su compañero de la empresa, debe saber qué día llegaron. Yo no le puedo dar esa información porque no sé, efectivamente. Pero debe estar más de los 20 días o por ahí mismo, como todo. ¿Qué está pasando? Eso no sé. Algo insólito, no sabemos. ¿No? Insólito la cosa. Insólito. Son 5 personas que nos dejamos aquí en este lindo, hermoso país y no sé qué está pasando, mira. Mucha fuerza. Gracias. ¿Qué dice la embajada? No ha venido a la embajada porque no se ha pronunciado y bueno, la llamamos que venga y vea esta situación, ¿no? Ya que tenemos aquí a nombre de la compatriota, que vea la situación, qué está pasando, que nos traiga un médico como embajada y nos haga una revisión, cómo estamos de presión. Y bueno, eso es lo que nos ayudará en eso, ¿no? Mucha fuerza. Acá vamos a escuchar porque hay otros testimonios, inclusive muy fuertes. Ellos quieren certificar, inclusive fíjense que están grabando con el teléfono el cuerpo. Bueno, realmente terrible. Nosotros le vemos también un poco más de ahí, cuidamos un poco la imagen, ¿no? Porque finalmente es muy delicada la situación que se vive ahí. Y bueno, esperando ellos, por una parte también, la presencia de autoridades de la embajada boliviana en nuestro país, que responda a esto que vienen de alguna manera transitando hace ya un tiempo. Los abocados a este rubro, los camioneros bolivianos, que vienen de hecho denunciando la situación hace ya días.
Bueno, y también tenemos que compartir las informaciones que nos envían nuestros televidentes Sol, y en este caso en particular nos llamó mucho la atención porque esto llega desde Itá. Fíjense, porque esto ocurrió esta madrugada y nos acaba de llegar las imágenes, la manada ahí de motociclistas que van llegando. Ahí vemos a dos sobre una moto, otro más, ya son cuatro. Ahí en secuencia vienen dos más, seis, ocho en total. ¿Qué querían? Asaltar residencias. Querían entrar en esta casa. Pero así en manada. En manada. En este caso, fíjense cómo ya se dirigen directamente. Y vemos una casa bastante linda, sí. Bastante linda. Estacionan las motocicletas, los choferes en este caso, que salen un poco ahí de la zona mientras los acompañantes intentan ingresar al interior de esta residencia. Reiteramos, esto en la zona de Itá, pero los dueños se percataron y lograron de alguna manera frustrar este asalto. Quisieron hacer lo mismo en otra casa, en la misma cuadra, pero tampoco tuvieron éxito. Esta ya es la casa que terminaron. Ahí está, fíjate. Esto fue en otra casa ahí al lado nada más, que también intentaron robar. Y vas a ver en las imágenes, Sol, cómo van llegando y utilizan... ya vamos a ver el momento de la llegada para que ustedes mismos vean cómo intentaban abrir el portón. Porque estamos hablando, yo por lo menos no había visto la forma como sí operan así, ¿verdad? De llegar así. En manada. En manada para lograr su objetivo. Ahí, los primeros dos casos no tuvieron éxito. No tuvieron éxito. Fíjate, ahí vienen, estacionan. Ahí van a ver. Y los acompañantes son los que se bajan. Y de alguna manera intentan ingresar a la casa. Ahí vemos cómo... Todos ellos tenían casco, sabiendo ya la posibilidad de que podría haber cámaras eventualmente en el lugar. Y ahí va, fíjate. ¿Eh? Tiene, ¿cómo se llama este? El de la... para abrir. Tiene un nombre. ¿Cómo se le dice así? No, es pata de cabra esa. Pata, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Pata de cabra es? Ahí está. Querían usar una pata de cabra para poder abrir. No lograron. No lograron. Mucho trabajaron para poder abrir. Estamos hablando de ocho delincuentes hoy. Sí, no, totalmente preparados, al menos de manera intimidante, llegan así a tu casa. En el caso de ingresar, ya vamos a ver las otras imágenes. ¿Serían de la zona? Y por, probablemente ser, sí, ¿no? De la zona, porque todos estos hechos ocurrieron en Itá. Dos casas están ahí en el mismo barrio, en la misma cuadra. Fíjate, tenían muchas dificultades para abrir. Y finalmente los dueños se percataron de lo que estaba ocurriendo y eso hizo que se evitara estos asaltos. Vemos, ¿se retiran? Cortaperno se llama, dice acá nuestro televidente que están enviando. Cortaperno. Después de un par de insistencias se retiran y logran afectar a... En este caso en particular no. Intentaron mucho. Después nos pasaron, digamos, a ver... Algunos tenían solo kepi, estaba con el rostro descubierto y se puede identificarlo sí eventualmente. Pero ¿sabes qué? Ojo con esto, Sol, para la gente ahí de la zona. Ahí fíjate, ahí ya se pilló y empiezan a correr. Ojo con esto porque están operando de esa manera y están sí ahí rondando por la zona de Itá. Yo no había visto así que vayan a asaltar casas en manada así. Sí. En moto, todos organizados. Todos organizados. Y después tenemos el otro video... Nos decía que a 4 kilómetros del lugar sí lograron su cometido y pudieron entrar a la casa. Nos dijeron que el asalto donde sí lograron su cometido, el último video, fue en la zona de calle Ibaté, a unos 4 kilómetros aproximadamente del lugar donde primeramente sería esto, ¿no? Intentar. Sería esto. Y ahí se los ve, se les ve el poco, rostro, sí. Y en este caso sí lograron su cometido. Son las imágenes que compartimos. Atención, esto sí para que la gente de Itá por las dudas nomás asegura bien tu puerta, sí, tu portón cuando vas a entrar, porque están operando de esta manera. Están buscando que alguien les dé alguna mínima apertura, sí,
ingresan, seguramente se alzan con lo que pueden, teniendo en cuenta que también se movilizan en moto, o sea, es seguramente electrodomésticos menores, pero principalmente dinero, celulares, todo lo que tengan en la casa. Así que les pedimos a la gente mucho cuidado y a las autoridades policiales identificar a estos sujetos. Va a ser un trabajo quizás de algunas imágenes de circuito cerrado más y se va a poder tener más nítida la imagen o el rostro de algunos de ellos que sí actuaron a cara descubierta. Exactamente. Tres casas, dos de ellas fueron infructuosas, en una sí pudieron ingresar. Hablamos de esto, asalto en manada en la zona de Ita. Ojo con esto, ¿eh? Embarazada de 3 meses fue capturada después de que supuestamente asaltara una estación de servicios con su pareja. Fue identificada por la víctima y quedó a disposición del Ministerio Público. Embarazada detenida por asalto. Tras haber suspendido las cirugías en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú por falta de pago a salarios, el Ministerio de Salud anunció que se depositarán los haberes atrasados entre mañana miércoles y el jueves. Médicos recibirán su salario. Persiste la toma de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Esto se da en rechazo a la ley recientemente promulgada, Hambre Cero, que regulará la aplicación del arancel cero. Así, los estudiantes universitarios se mantienen en vigilia. Continúa la sucesión de picos de calor en aire y océanos, mientras los científicos del clima piden que se reduzcan rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por 10º mes consecutivo, marzo batió récord mundial de temperatura. Boca Juniors no tendrá habilitada la mitad de una de las graderías para enfrentar a Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana. El partido arrancará a las 20 horas en la Bombonera. Prueba de fuego para el Triqui. Es momento de repasar nuevamente los datos actuales del tiempo. Ciudad Capital, que se encuentra de esta manera a estas horas de la tarde con un cielo parcialmente nublado, temperatura de 32 y la sensación de 39 grados. Humedad 63%, sur, sureste, el viento que va soplando a 11 kilómetros por hora. Tarde, noche, madrugada, meteorología marca precipitaciones. Temperaturas que van a ir de 30 a 25 y de 25 a 23 grados por la madrugada. Vayamos al extendido. Meteorología indica que desde esta tarde y noche, incluso madrugada y hasta el sábado, hay pronóstico de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Temperaturas que van a ir como mínimas de entre 22 y 23 grados y como máximas de entre 28 y 30 grados. Vení a Bristol y aprovechá las super ofertas en todos los productos con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovechá esta super oferta, parlante Win Party One PB de 128, que lo puedes llevar ahora en tan solo 18 cuotas de 79 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿qué está pasando en las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Asunción Sol? Ya llevan días de la toma declarada por los estudiantes buscando asegurar el arancel cero. Exactamente, esto está establecido a partir del proyecto de ley que luego fue aprobada, promulgada, de Hambre Cero, porque señalaban, existen los fondos, se va a afectar eso, algo por lo que venimos luchando tanto tiempo. Desde el gobierno señalan, eso está totalmente blindado, eso está garantizado. Exacto, los estudiantes dicen que no tienen certeza de que esto sea efectivo porque va a depender de las recaudaciones, va a salir de los fondos del Tesoro. Estas imágenes que estamos observando, porque vamos a hacer un recorrido un poco de cómo se dio la jornada, hoy fue en la zona ahí de Campo 9. Estudiantes de veterinaria que también se acoplaron a la medida de fuerza, la filial de la Universidad Nacional de Asunción. Ellos también hicieron una sentata. Esto fue ahí en la zona del este del país. Estudiantes de agronomía que también estuvieron haciendo el cierre.
Esto es en odontología, hizo la calle España, en Asunción. España también, increíble, porque hay una convocatoria en cada localidad, diferentes facultades, pero todos con este mismo discurso, ¿verdad? Esto es en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción también. Ellos están, se declararon ayer, ellos se declararon también en paro y tomaron la facultad de esta manera. Después también he visto que el INAES también estuvo hoy haciendo una jornada de manifestación. ¿Esto dónde es, nos decía? Santaní. Santaní, San Estanislao, en el departamento de San Pedro. También están en estas condiciones. Y recordamos que ellos se declararon en paro hasta el 11 de abril. Hasta pasado mañana, hasta tanto se pueda instalar una mesa de diálogo, comunicar al Consejo Superior Universitario y de alguna manera ver a partir de allí qué medidas van a ser adoptadas. Hoy se recogieron versiones de los estudiantes, tanto en la zona de Caguazú como así también en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, y vamos a escuchar lo que mencionaba. Nos están quitando un derecho muy básico, que es la educación gratuita. A través de la ley de hambre cero, lo que hacen es quitarnos totalmente el fondo seguro que teníamos para el arancel cero, porque nos dicen, nos aseguran que la ley de arancel cero está blindada, pero sabemos que no es así si es que no hay una ley escrita, por lo que nos destinaron al fondo del Tesoro Nacional, que sabemos que no es segura porque a veces hay, a veces no hay. Entonces ese es el dilema hoy, por eso es que estamos convocando a todos los alumnos y estamos apoyando a la causa, que es que los compañeros de la UNA alguna vez consiguieron el arancel cero. Entonces de esta forma le estamos demostrando nuestro apoyo a ellos. Estamos en vigilia permanente, los equipos de investigación de cada facultad estuvieron trabajando toda la noche y madrugada analizando las propuestas que tenemos. Y eso se va a tratar en la asamblea de cada facultad para tomar una determinación, primero como facultad y luego como universidad nacional, sobre cuáles serían los pasos a seguir. Esta tarde, hoy tenemos convocatoria a varias reuniones, las cuales van a asistir exclusivamente para escuchar si viene alguna propuesta potable de parte del gobierno, pero aún no se va a decir nada en esas reuniones. Ya queremos dejar eso en claro de antemano, porque sabemos cómo se está manejando la información de parte del gobierno. Entonces, en ninguna reunión se va a negociar ni a llegar a ningún acuerdo. Va a continuar la toma de todo el campus, de las facultades, del rectorado. Ahora estamos distribuidos en varios equipos de trabajo y vamos a seguir resistiendo para tratar de llegar a una solución a todo esto. Bueno, ahí está lo que decían los estudiantes también. Ahí está nuestro número, Sol, también, porque sabemos que nos ven de diferentes facultades a nivel país de la Universidad Nacional de Asunción y sus filiales, para tener un poco también un reporte de cómo está a estas horas de la tarde. Exactamente, el 85-300109. Queremos saber el ambiente. Entendemos, de hecho, ya estábamos compartiendo imágenes recientes de algunos puntos, pero hay otros que incluso aumentaron en cantidad de fuerza de personas que se llegaron y otros que están iniciando a partir de ahora también estas medidas. Creo que en Alto Paraná, voy a fijarme un poco ahora también, hicieron, no sé si es una Santa Rita, vamos a chequear, pero mientras les comento también, Sol, esto fue, esto es, ¿eh? Sí, pero esta mañana estuvo Juan Salinas por ahí charlando con ellos también, y nada, es que decía, se sumaron también a esta medida de fuerza, hoy estuvimos nuevamente por allí. ¿Cuál es la propuesta que dicen desde el legislativo? Hay propuestas, proyectos por parte del oficialismo y también por parte de la oposición. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Hugo Mesa con relación al proyecto que ellos presentan para que de alguna manera puedan blindar verdaderamente los fondos para el arancel cero. Donde se concentra todo a través del FONACAC, que la vamos a llamar, donde se concentra 145 mil millones de guaraníes, que aproximadamente alcanza 20 millones de dólares, donde a través del Ministerio de Educación se podría transferir a la Universidad Nacional de Asunción y a otros, Instituto de Bellas Artes, Instituto de Educación Superior, etcétera, para que puedan ellos tener estos fondos. ¿Qué significa el tener un fondo especial? Esto es básicamente similar a FONACIDE. Significa que no se puede tocar, no se puede topear
no se puede reprogramar, porque generalmente cuando está disperso, como hoy está en el artículo 9, cualquiera puede disponer su reprogramación o topear. Un reblindaje, por decirlo así, para enviar desde el Parlamento Nacional de la Cámara de Diputados una confianza que le dé a esta ley y darle previsibilidad. Lo que ese fondo va a hacer es ser previsible, intocable para nadie en el Ministerio de Economía. Mensualmente tiene que transferir al Ministerio de Educación y distribuye a las universidades. Ahí está lo que decía el diputado Mesa, y también vamos a compartir lo que decían desde la oposición. Vamos a escuchar a Esperanza Martínez y también a otros legisladores. Acá hay 6 proyectos. Esto cuesta 150 millones de dólares. Y lo que nosotros queremos es que estos 150 millones iniciales, que es lo que se gasta hoy, estén blindados y que tengan una garantía de ejecución en los años siguientes, porque no se va a terminar el trasplante, no se va a terminar los problemas de salud mental, no se va a terminar el problema de cáncer en el Paraguay, no se tiene que terminar la investigación y no se tiene que terminar el financiamiento de los aranceles universitarios. Entonces, tiene que continuar. También proponemos la creación de una cuenta específica a donde esto vaya para de ahí financiar estos programas, porque el gran tema o el gran debate también era cuando a Fuente 10 va todo a una misma caja, digamos, a una misma bolsa, ¿con qué criterios se van priorizando estas cuestiones? Nosotros proponemos que de estas fuentes de financiamiento que identificamos entren al Tesoro en una cuenta específica para financiamiento de estos programas, de modo a de verdad blindar y garantizar que este dinero llegue, ¿verdad? Bueno, ahí está, diferentes posturas. Vamos a ver qué salida se tiene a toda esta situación. De hecho, que no hay que, de alguna manera, desmerecer, y tampoco no hay que desafiar, claro, al sector universitario. Ya sabemos lo que pueden llegar, de hecho que tienen una fuerza tremenda. Hemos compartido otras ocasiones y otras experiencias históricas en ese sentido, así que bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca todo esto. Pediátricas complejas. Las complicaciones de salud son algo que siempre pueden ser una posibilidad en un bebé recién nacido. En el caso de no ser tratadas, estas pueden presentar serios problemas en la adultez. Hoy, por el mes de su celebración, conversaremos sobre las diferentes cirugías complejas en pacientes pediátricos que se llevan a cabo en el país. Como todos los martes, un bloque en donde realmente vamos evacuando muchas dudas de padres, tutores que están del otro lado, Rolando. De conductores también. Y en el doctor, y aprovechamos, doctor, sí, ¿sabes que me dolía? Consulta, porque da gusto tener al doctor Rolando, el médico de cabecera. Es nuestro médico de cabecera, qué gusto tenerlo, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, realmente, bueno, en esta época tanta virosis, cualquier cosa, y el estrés también es un tema importante. Estaba viendo un video que cualquier cosa ya es dengue, me duele la espalda, es dengue, me duele la espalda. Ahora le vamos a culpar la influenza. La influenza, ¿estamos llegando ya, doctor? Hay mucho cuadro de influenza. Clases completas, enteras. ¿En serio, doctor? En la escuela, sí. Cuidarse. Estamos entrando ya en época. A vacunarse, eso es muy importante. Bueno, doctor, veíamos este avance, y de hecho veníamos charlando previamente acerca del tema de hoy, que nos parece muy interesante. Sí, realmente el tema de la cirugía pediátrica, creo que en conmemoración el 7 de abril, también coincidentemente con el Día Mundial de la Salud, hablamos de las cirugías pediátricas, que han avanzado mucho. Es una especialidad muy interesante, que son cirujanos que se han especializado en una parte importante, ¿verdad?, de lo que es la cirugía, que es la parte pediátrica. Eso abarca desde la época neonatal hasta las edades más avanzadas también, ¿verdad? Doctor, muchas veces escuchamos, no son cirugías de urgencia, no son cirugías que son necesarias para ir corrigiendo, o todas esas cirugías son de urgencia necesariamente. No, las que se presentan por malformaciones generalmente son de urgencia. Generalmente nosotros tenemos en la práctica diaria malformaciones que muchas veces vienen asociadas, ¿verdad?
Entonces, hay algunas que son, por ejemplo, cuando tenemos malformaciones anorrectales donde hay una obstrucción total del colon, es una urgencia, porque le damos más o menos 24 a 48 horas para entrar a cirugía, porque eso posteriormente puede complicarse y después perforar el colon, por ejemplo. Sí. Tenemos la hernia diafragmática, que es una parte del diafragma, que es el músculo que divide abdomen de tórax, que hay una falta del músculo y puede ir hacia arriba los intestinos y puede causar una dificultad respiratoria importante, y entonces ese paciente se queda sin capacidad respiratoria, ¿verdad? Tenemos también las atresias en general, principalmente cuando hay atresia de esófago, que es justamente cuando falta una parte del esófago y no comunica con el estómago y puede causar muy rápidamente algunas complicaciones en un recién nacido que todavía está adaptándose a este mundo. Muchas cirugías antes, de alguna manera, que de hecho representan un riesgo, que son delicadas, sí, eran trasladadas a otros países o de la región principalmente. Sí. Hoy Paraguay ha avanzado al punto de decir, no, estamos en condiciones de hacer estas intervenciones. Sí, realmente. Yo les puedo decir, en 25 años que estoy viendo ya en un centro de alta complejidad, también en la mayor maternidad del país, que es IPS, hemos visto que hemos avanzado bastante en las técnicas, hemos avanzado bastante en los diagnósticos y en las resoluciones de todo tipo de cirugía, ¿verdad? La cirugía de urgencia cada vez son más exitosas. Nosotros estamos hablando acá de cirugía abdominales, cirugías cardíacas, cirugía inclusive de cerebro. Muchas veces el tema de cuando hay una hidrocefalia, eso hay que drenar. O sea, múltiples tipos de cirugía, algunas de urgencia, otras programadas, que estamos teniendo más éxito, por supuesto, con la tecnología, con la globalización y con la facilidad ahora de especializarse los médicos, están teniendo mucho más mano. El hecho de que sea una cirugía de urgencia y la otra programada, ¿no quiere decir que una es menos grave que la otra, doctor? No quiere decir ni que de ninguna manera que sea menos grave, pero realmente hay patología en que hay que solucionar ya, o sea, te da 24 o 48 horas para solucionarlo, como le digo. Y uno escucha a veces también decir, voy a esperar nomás que sea, cuando no es algo así, claro, de urgente, dice, voy a esperar que sea un poco más grandecito y ahí vamos a ver. Ahí tocamos el tema, por ejemplo, de la fimosis, o sea, del cuando la piel que recubre, por ejemplo, el glande, era en el órgano masculino, tapa completamente y no puede descalotar, no puede pelar por completo, y entonces ahí puede quedar cierta secreción. Entonces se prefiere programar para hacer ese tipo de cirugía, ¿verdad? Lo que hacen los judíos como una costumbre, ¿verdad? También hablamos de las cirugías de amígdala, que también son programadas. Y otro tipo de cirugías que se van programando también, que no son una urgencia. Uh-huh. Lo que tenemos son pocos lugares donde se hacen cirugías pediátricas en lo público, y más todavía tenemos los complejos, tenemos solamente el hospital pediátrico a nivel público que se realiza ese tipo de cirugías. Uh-huh. Bueno, vamos a estar leyendo también algunos, sí, mensajes de la gente, y si puede ser para ya luego, sí, del corte, hablar de algo que nos parece muy importante, justamente las intervenciones complejas que se dan en la Costa Ñu, principalmente los trasplantes, que hemos de alguna manera conversado muchos casos exitosos y que de alguna manera habla también de un importante mensaje. Así que vamos a hablar de esto enseguida después del corte. Un poco, sí, estamos preguntando todo lo que venga. Exactamente, simplemente para cerrar eso que venía consultando, sí, las intervenciones complejas, me decías, en casos de trasplantes son más inusuales en pequeños, pero sí se da, ¿verdad? Los trasplantes, nosotros tenemos, lo que pasa es que nosotros hablamos principalmente de malformaciones, y siempre cuando hay alguna malformación quiere estar aparejada atrás de eso otra malformación. Hay que buscar corazón, hay que buscar la columna, hay que buscar también la parte digestiva, riñones. Generalmente hablamos de un 50% y un poquito más, inclusive, que una malformación viene con otra transformación, con otra malformación. O sea, las complejas más comunes son, doctor, hernia del esófago. No,
del esófago cuando hay una atresia, ¿verdad? Claro. Cuando no hay comunicación y el esófago queda ahí y no llega al estómago. Tenemos también la atresia del colon cuando hay un ano imperforado, le llamamos nosotros, las cirugías de corazón cuando hay cardiopatía, que eso sí se ve también bastante, y la cirugía muchas veces cuando hay fenómenos como hidrocefalia, por ejemplo, y hay una suerte de que se tiene que derivar ese líquido que está en acúmulo en mayor cantidad en el cerebro, ¿verdad? Incluso creo que cuando se trata casos de hidrocefalia, ya en el proceso de embarazo, incluso se puede detectar, doctor. También, ¿verdad? También. Y ya se hace... Se están haciendo cirugías intraútero para mejorar. Eso. Generalmente más que hidrocefalia y espina bífida, que es cuando hay una malformación de la columna vertebral. Ya se está haciendo... nosotros tenemos experiencia en IPS con eso y están saliendo bien los chicos, aunque salgan prematuros, vienen con su cicatriz respectiva ya, pero ya no sale con ese problema de la malformación en columna. Decía, cirugías intrauterinas. Intraútero, sí. Esos son, me imagino yo, muy complejas, ¿verdad? ¿Y en qué caso se da en esto? Y realmente cada una de ellas tiene sus indicaciones, ¿verdad? Lo que yo he estado viendo bastante que en caso de malformaciones de columna, en la cual implica el tema de la médula espinal, ¿verdad? Entonces ahí se interviene con el equipo complejo, en IPS por lo menos vimos esto, y los resultados son muy buenos. Son buenos. Ya yo acudí al nacimiento de 3 chicos que se hicieron cirugía intrauterina, requirieron 2 de ellos entrar a terapia porque eran prematuros, ¿verdad? Pero salieron bien, ¿verdad? Entonces, intraútero se solucionó ya ese problema. ¿Y la evolución después fue favorable? Favorable, así mismo, favorable. Eso es lo nuevo, o sea, la tecnología, los avances hace que cada vez se pueda mejorar más en ese aspecto. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por charlar con nosotros. Sin dudas vamos a ir también abordando otros temas cada martes. Le invitamos a la gente que participe y que también se sume con los mensajes. De hecho, que siempre está disponible sus cuentas, sus redes, sí, habilitadas, doctor. Está siempre habilitada y a través de eso también queremos aprender con la gente. Hay muchos temas como esto y, como estaba diciendo, muchas veces se llama a una psicosis de cierto tipo de cirugía. Nosotros sabemos que, hablando del hospital pediátrico, es el único lugar donde prácticamente se hace más cantidad de cirugías de hernia que puede esperar, de decalotamiento, de pene y otras cirugías, pero también tenemos que saber que hay uno de los lugares donde se hace cardíaco, donde se hace la parte cerebral, donde se hace la parte digestiva, renal, o sea, lastimosamente eso sería interesante que ir creciendo, ¿no? claro, totalmente, ir conociendo un poco también, sí. Hay cosas que se hacen bastante bien donde hay excelentes profesionales y mucha gente por ahí no va conociendo, entonces también contarle a la teleaudiencia. Un gusto tenerte siempre. Igualmente, doctor, muchas gracias, ojalá que estemos bien haciendo. Vamos a estar espectacular, doctor, ¿eh? Gracias, doctor. Listo, gracias. Tramo de Tarde Noticias en territorio, en terreno noticiero central. Están listos para más información. Aníbal, Mercedes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Aníbal? Bien. Bueno, martes de mucha información, simplemente para ir repasando entre las informaciones más resaltantes lo que pasó en la zona de Canindeyuno, una especie de enfrentamiento de película, según los reportes que llegaron. Esta transportadora que justamente transportaba productos, en su mayoría productos electrónicos, carísimos, por cierto, ¿verdad? Entre paréntesis. Interceptados por un vehículo en el que iban varias personas, todas ellas de sexo masculino, la policía que interviene, una persecución, intercambio de disparos y finalmente el camión, en este caso, queda, es recuperado, ¿no? Y también con ello los productos. Todavía el procedimiento sigue en curso, no hay personas detenidas. Pero obviamente ya fue violentado el camión, o sea, ya llevaron la mercadería cuando abandonaron parte, el vehículo. Parte de la mercadería. Intercambio de disparos, mierda. Claro, fíjate cómo quedó la patrullera. No. En la cuneta. Entiendo que incluso detallaban que eran con armas largas, ¿eh? Con armas largas. Sí, claro. Estaban estas personas atacando. ¿Pistolas y armas largas? Sí, afortunadamente no hay ningún oficial herido, tampoco el conductor del camión señaló en este caso identificado. Él sí, ¿verdad?, quien relató lo sucedido. Todavía no se cuantificó lo robado. Todavía, hasta el momento no. Solo parte de los productos sí que veíamos en las imágenes, es lo que se ha logrado recuperar.
el otro porcentaje, que nos imaginamos seguro después se tendrá un recuento ya considerable. Pero qué situación, ¿no? Obvio, manejaban todo. ¿Dónde es esto? Canín de Yu. En la zona de Laurel, Brian. ¿Pero eso es Ruta Peguería 03? No. Ah, no, un ramal. Este es un ramal. Ah. Digamos, de esa es la llamada supercarretera. ¿Verdad? Lugar denominado Tevipiní, ¿puede ser? Arroyo Tevipiní. Sí. Sí. ¿En guaraní? Sí mismo. Así como tal cual. Se escribe. Sí, zona de Laurel. Sí. Grosero el nombre. Grosero, ¿no? Sí. Uno lee un par de veces. ¿En serio dice esto? Pero sí, así. Así dice el informe. ¿Eh? Así es. No lo estamos inventando nosotros. No, para aclarar. Pero nada. Departamento de Canindeyú, que está haciendo noticias no solamente por este tipo de situaciones, sino también por los casos de sicariato. Hoy hablaron ustedes con Silva. Sí. Él señalaba, entre muchas otras cosas, que su cabeza tiene un precio. Uh-huh. Eso es lo que él maneja, ¿verdad? Y vivió para contarlo, porque... Vivió para contarlo. Él y sus hijos, porque estaban todos. Su mujer también en ese momento en que... De hecho, compartíamos las imágenes del caso, en donde llegaban alrededor de... Llega a contabilizar entre 7-8 personas al Mercedes. Sí, no era un número... Esta es la imagen. Sí. Pero mira cómo llegan. Llegan a matar. Rociaron esa casa. Así como en las películas. Sí. ¿Verdad? Por fortuna... Y por poco. ¿Silva, un ex policía? Ex policía. Él señala que él sí tenía arma en ese momento, de hecho, que efectúa varios disparos. ¿Y por qué él cree que su cabeza tiene precio? ¿En qué anda Silva? Él nunca logró justificar la situación. Él habló incluso de sus antecedentes. Él señaló que estuvo involucrado en una situación que tenía que ver con cosas irregulares, que él ya cumplió, que él no tiene absolutamente nada que temer. Narcotráfico. Por cuestiones de droga. Pero que en estos momentos él... Está limpio, señor. Pero ahora supuestamente es una mujer, le dicen la viuda, la que está comandando el otro brazo ejecutor. Le preguntamos por Selva. Selva Rodas Portillo, creo que se llama, o Portillo. Él Rodas. Dice que escuchó de ella, pero... Pero ella es de la facción, por decirlo de alguna manera, de alias Macho. Sí. Se habla de eso. Sí, del equipo de Macho también. Le dice que la... dicen que, según llegan los reportes de allá, de Canindeyú, es muy sanguinaria. Es la que define. Sí. Es el rumor, ¿no? Y él decía, sí, es un rumor. A mí me llegó, pero yo nada sé de ella. De alias Macho señalaba, él tiene una infraestructura muy grande. Y decía que él estaba a disposición y que la justicia podría investigar todo lo que concierne a su persona. O sea, ella es nuestra Griselda Blanco. Sí. Esa onda. Sí, más o menos. Así se dice. Bueno. En este país tenemos siempre una que otra información resaltante para ir... Nos destacando en este tramo del noticiero siempre. Así que bueno, les dejo ya con el equipo de noticiero. Gracias. Una mujer hablando acá, me envió una foto, mira, una mujer muy, muy joven, ¿viste? Veíamos la... Sí, la verdad que la foto que figura en la información que tiene la policía, se la ve bastante diferente a esa foto que vos... Pero jovencísima. Muy, muy joven, sí. Bueno, gracias, Sol. Hasta luego.